El presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, Monseñor Stanislao Gadecki, expresó este lunes al Papa Francisco su preocupación por el camino sinodal que realiza la Iglesia en Alemania. Según un comunicado publicado este 28 de marzo por el Episcopado Polaco, luego de la audiencia del Papa con Monseñor Gadecki, el pontífice se distanció del controvertido proceso de varios años que reúne a obispos y laicos de Alemania. El Santo Padre también fue informado sobre las dificultades causadas a la Iglesia Universal por los problemas planteados en palabras del Papa por el llamado Camino Sinodal Alemán, dijo un comunicado. Francisco se distancia de esta iniciativa, agregó. Hasta el momento el Vaticano no ha comentado sobre la conversación y rara vez aborda las discusiones que se dan en las audiencias privadas del Papa. En una carta del 22 de febrero, Monseñor Gadecki expresó públicamente su preocupación fraternal sobre la dirección del camino sinodal. La misiva fue dirigida al presidente del episcopado alemán, Monseñor Jörg Patzin, y también cuestionó si la iniciativa estaba enraizada en el Evangelio. El obispo alemán respondió el 16 de marzo y dijo que buscaba un verdadero intercambio teológico sobre los proyectos de texto aprobados en una reunión de febrero del Camino Sinodal. En esta reunión, los participantes del Camino Sinodal votaron a favor de los documentos que piden sacerdotes casados en la Iglesia Latina, la ordenación de sacerdotisas, bendiciones para personas del mismo sexo y cambios en la enseñanza católica sobre la homosexualidad. En su carta al presidente de los obispos polacos, Monseñor Batzin defendió la iniciativa y dijo que buscaba reformar la Iglesia en Alemania luego de una devastadora crisis de abuso. En junio de 2019, el Papa Francisco envió una carta de 19 páginas a los católicos alemanes para instarlos a centrarse en la evangelización frente a una creciente erosión y deterioro de la fe allá en Alemania. Papa Francisco ya les ha dicho lo que él desea pastoralmente en la Iglesia, y ya el Papa Francisco ha hablado que no se debe ordenar mujeres sacerdotisas como hizo los cambios en el derecho canónico, donde dice que si el obispo quiere ordenar o desea ordenar una mujer como sacerdotisa, da late sentence, da excomunión de inso facto. Además, el Papa Francisco defendió el pasado jueves 17 de febrero que el celibato sacerdotal, que ha sido cuestionado últimamente por los obispos alemanes, el Papa destacó: el celibato es un don que la Iglesia Latina custodia, pero es un don que, para ser vivido como santificación, requiere relaciones sanas, vínculos de auténtica estima y genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo. Y el Papa Francisco recordó en un viaje de regreso de Panamá que me viene a la mente una frase de Pablo VI, prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato. Oremos mucho por el Papa Francisco. Muchos se atreven a injuriarlo o a proferir mentiras contra él, pero he aquí que él está poniendo muy en claro lo que él está en contra de estos cambios que quiere la Iglesia en Alemania. Oremos al Espíritu Santo por el Papa Francisco y por su misión en nuestra Iglesia Católica. Alabado sea Jesucristo.